Hola, mis amores cómo están el día de hoy espero que estén muy bien por casita el día de hoy tenemos una bebida fácil de preparar económica pero sobre todo ayuda a muchas cosas como al dolor de la menstruación a los flujos vaginales si usted tiene infección con malos olores, también le ayuda en el estreñimiento, le ayuda a bajar su menstruación también y sobre todo le ayuda con el estreñimiento a desinflamar su vientre y también los ovarios y la matriz. Y sobre todo le ayuda a bajar un poco de peso. Así que espero que todas lo puedan hacer en casita. Quiero todos esos testimonios con Dios delante para saber cómo le ha ido con este remedio. Se lo prometo que es súper excelente, buenísimo, con muy buenos resultados. Así que espero que a muchas de ustedes le funcione también. Este remedio a muchas le ha ayudado a quedar embarazada. Así que, mis amores, acompáñenme a preparar esta bebida económica, fácil y sobre todo. Con muy buenos resultados. Así que continuamos, acompáñenme. Están todos los ingredientes para preparar nuestro remedio o bebida que nos va a servir para tantas cosas. Así que pruébenlo. Sirve para limpiar la matriz, para el dolor de la menstruación para los flujos vaginales, infección, el estreñimiento. Si usted sufre de estreñimiento, esto te va a enviar al baño. Se toma dos veces en el día. Eh, y también sirve si tiene infección. Recuérdense que vamos a utilizar clavos de olor. Vamos a utilizar 15 clavos de olor por aquí, mis amores, que son estos que están aquí. Les voy a mostrar a continuación. Y también vamos a utilizar un limón y vamos a utilizar un litro de agua amores para la que me preguntan el clavo de olor es este, este clavo de olor clavo dulce no sé cómo ustedes lo conocerán en su país pero pueden buscarlo en google miren aquí se escribe en inglés se escribe de esta manera y vamos a necesitar 15 clavos de olor y vamos a necesitar un limón entero mis amores para todo lo que le dije déjeme decirle que esto es el final yo lo estoy haciendo. Esto te ayuda a bajar mucho la barriga, te ayuda a desinflamarte. A muchas personas bajan de peso. También se lo pueden dar a sus esposos, ¿ok? Es su medidor. Aquí está en 32 onzas, pero son 33 onzas eh, en un litro de agua. Entonces, para que ustedes puedan ver bien, vamos a exprimirle. Aquí están los 15 esclavos de olor. Mírenlo aquí. Están todos aquí. Contamos. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El otro que estaba ahí. Eh, ahí tenemos los 15. Eh, tenemos el limón. Vamos a imprimirlo directamente aquí porque lo vamos a pasar en una vasija porque hay que dejarlo reposar durante de 3 a 4 días con el clavo de olor y el limón. Un limón entero. Recuerden mis amores que es un limón completo, ahora le estamos partiendo la otra mitad. Ya lo que vamos a hacer, que vamos a vaciar nuestra agua con el jugo de limón. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay Dios mío, se cayó 9. 10, 11, 12, 13, 14 y 15 clavo de olor. Ahí están completitos. Entonces vamos a tapar y esto lo vamos a dejar macerar durante de 3 a 4 días con su clavo de olor y por supuesto miren aquí abajo está el limón recuérdense para todo lo que sirve sirve para limpiar la matriz para el dolor de la menstruación para los flujos cuando usted tienen infecciones para el estreñimiento, eh, si tiene infección y recuérdense que también eso les sirve para el estreñimiento, les sirve para desinflamar y algunas personas bajan de peso. Así que ya ustedes saben que esto es el final, se lo pueden dar a sus esposos si ellos también tienen infección, si tienen eh, alguna... Eh, infeccioncita en la orina o algo así se lo pueden dar a sus esposos también. Le voy a mostrar cómo queda después que tiene cuatro días de fermentado porque cambia un poquito el color a marrón. Okay. Vieron ya cómo preparamos esta eh, bebida que es una bebida porque no es una infusión, no se hierve para que no me pregunte que si se va a hervir, si esto lo otro no. Se deja fermentar de tres a cuatro días y después se va a ver en esta manera como un colorcito así como un poco entre amarillito y marrón y esto es porque yo ya tengo mi agua preparada de uso personal y me la he estado tomando pero quería mostrarle más o menos cómo se ve después de cuatro días en conserva y ya me he estado tomando o sea que va poniéndose un poquito más oscuro si se le termina su litro de agua Puede utilizar, hacer otro de nuevo. Eso usted se va a tomar una taza en la mañana y una en la noche. ¿Ok? Una en la mañana y una en la noche. Eh, si tiene la menstruación y te la puede tomar con la menstruación, bueno, a mí me gustaría que fuera antes de la menstruación o después porque el limón no es muy bueno a la hora de tener la menstruación. Sí, hay muchas que deben de saber, dicen que son cosas de viejo, pero dicen que el limón corta la menstruación, así que háganlo antes de la menstruación o después de la menstruación cuando se le quite por completo para que lo hagan. Y miren aquí, así es el colorcito como se debe de ver. Recuérdense, tomárselo dos veces por día. Una vez en la mañana, otra vez en la noche. Si se le termina el litro de el agua con el clavo de olor y el limón, vuelve y hacen otro de nuevo. Recuérdense que esa toma es por 15 días y después de estos 15 días, que serían tres semanas casi, entonces ustedes lo que harían es... Eh, Pararlo, descansar por lo menos. 15 días y volverlo a retomar y así lo van haciendo hasta que se limpien muy bien por dentro, hasta que se le baje la inflamación y también esto ayuda a bajar la menstruación para la que tiene mucho que no le baja la menstruación, bueno pues hagan este remedio que le va a ayudar, es fabuloso, súper bueno y tiene muchísimas reseñas porque este remedio lo han hecho otras personas y es súper bueno, así que háganlo y hasta ahora a mí me ha sido de buenos resultados especialmente para la hora de ir para el baño, me ayuda muchísimo, así que muchísimas gracias mis amores. Espero que lo hagan en casita y este súper remedio me encanta. Es prácticamente como dicen, eh, milagroso. Así que ya saben, mis amores, espero que les sirva. Nos vemos en un próximo video y será hasta la próxima. Gracias y bendiciones a cada uno en sus hogares. Que la pasen bien. Dios me.